Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, no voy a discutir si han pasado 1.070 o 1.071 días. El caso es que le quedan 25 o 26 días para cumplir 3 años, es decir, el 75% de esta legislatura como consejero de Sanidad. Y por eso, en base al grado de cumplimiento de su labor, yo le quiero preguntar cómo valora la actuación de la Consejería de Sanidad con respecto a la provincia de Burgos y las medidas desarrolladas por la misma. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues en realidad llevo bastante más tiempo, porque la anterior legislatura también fue consejero de Sanidad. El mundo no empieza cuando uno llega a un lugar, sino que a veces el mundo ha tenido historia anterior. Dicho eso, le diré que en Burgos creo que se ha mantenido con un nivel razonable la atención primaria en las 24 zonas básicas de salud. Hemos conseguido mantener en lo fundamental el bloque de recursos que teníamos tanto en la atención hospitalaria en los hospitales de Burgos, de Aranda y de Miranda, como en la atención primaria, y en alguna medida se han incrementado las prestaciones con algunos servicios nuevos que se vienen prestando a los ciudadanos de Burgos. De manera que, a expensas de lo que considere oportuno puntualizar, creo que es una asistencia sanitaria de calidad la que venimos prestando a los ciudadanos de Burgos y de la provincia de Burgos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Díez Romero. Sí, bueno, desde luego que el tiempo no empieza cuando uno llega a esta Cámara, ni mucho menos. Simplemente me permití evaluar lo que ha sido su política en la última legislatura. Si tenemos que retrotraernos a la legislatura anterior, pues evidentemente estaríamos probablemente hablando de ese plan de reordenación de servicios que usted presentó en 2014 y que solo fue un plan de reordenación de recortes que ustedes hicieron en la pasada legislatura y que contribuyó a que ustedes hoy no tuvieran mayoría absoluta en esta Cámara. Pero bueno, no voy a ser yo el que hable de la pasada legislatura. Por eso le quería hablar de esta legislatura y de lo que ha sido su labor política al frente de la Consejería de Sanidad en esta legislatura. Una labor política llena de promesas incumplidas y una labor política llena de recortes, sobre todo en el medio rural de la provincia de Burgos. Y le voy a hablar de dos cuestiones que ustedes conocen y conocen de sobra. El recorte de una plaza de médico en el Valle de Sedano y el recorte de una plaza de médico en el Valle de Valdebezana, en Soncillo. Le voy a hablar también de sus promesas incumplidas con respecto al transporte desde las Merindades, desde Medina de Villarcayo, al Hospital Santiago Apóstol en Miranda de Ebro. Le voy a hablar de esa plaza de cardiólogo que ustedes detectaban que era de difícil cobertura el 25 de julio de 2016 y que siguen sin cubrir en Miranda de Ebro, esa plaza que usted prometió a los representantes de la Plataforma de la Sanidad Pública de las Merindades que se iba a dignar a cubrir en el Centro de Especialidades de Villarcayo. Por cierto, que también echan en falta enfermeras en Trespaderne. Y también le voy a hablar a usted de todos esos recortes que ha llevado a cabo no solo en las Merindades o no solo en la zona norte de la provincia, sino también en la zona sur. Ese plan funcional del Hospital de Aranda, que no sabemos todavía dónde está. Por no hablar de otras especialidades que en Aranda de Duero también usted tiene pendientes, como son otorrinolaringología y oftalmología, que ni están ni se les espera, porque no hay personal suficiente para hacer las guardias y desde luego no hay personal suficiente para hacer las intervenciones. Por no hablar de esa plaza que ustedes en Oña son incapaces de cubrir, esa baja que hace que en Oña solo haya exactamente un médico que es incapaz de atender las demandas de Oña y de todos esos pueblos que usted conoce, que desde luego son muy dispersos. Por no hablar también de ese segundo médico de urgencias que ustedes recortaron en Villadiego. Por no hablar también, desde luego, de la situación de Miranda de Ebro, que ya le he hablado de cardiología, pero es que no es mucho mejor ni en ginecología ni en oftalmología. Y, desde luego, por no hablar de las medidas que ustedes no han puesto en marcha para incentivar todas esas plazas de difícil cobertura que usted ha vendido o vende mucho en esta Cámara. Y yo le voy a hacer una propuesta, un reto. Después de 3 años, le digo que ponga en práctica alguna de esas medidas que ustedes tienen guardadas en el cajón y que probablemente, debido a sus recortes en las bases impositivas a los ricos, no han podido poner en práctica para incentivar a los profesionales en el medio rural. Señor Díez Romero tiene que terminar. Termino, señora presidenta, pidiéndole que después de sus recortes dé un paso atrás, que dimita al frente de la Consejería de Sanidad y que si usted no quiere dimitir, al menos tenga la vergüenza torera
de poner un complemento especial de aislamiento en la sanidad para que los profesionales en el medio rural puedan seguir desempeñando su trabajo con unas condiciones económicas dignas y suficientes de las que carecen en la actualidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Bien, no he entendido muy bien eso de los recortes en la base impositiva de los ricos y la asociación con las cuestiones que usted planteaba, pero en fin. Empiezo por el final. ¿Usted cree que el problema de la cobertura de algunos puestos es un problema de retribuciones? Yo creo sinceramente que no. Me temo que es un problema de percepción del desarrollo profesional. Usted cita el Centro de Salud de Sedano. ¿Sabe usted que en esa zona básica de salud, es muy peculiar, viven aproximadamente 670 ciudadanos? Tiene 3 médicos en plantilla. Igual quiere decir que cada uno tiene una media de 200 y pico tarjetas a su cargo. Eso genera probablemente a diario una media de 8 o 9 consultas a cada uno de esos médicos. ¿No cree usted que ese es uno de nuestros problemas y no tanto una mayor o no retribución? ¿Que es poco atractivo el desarrollo profesional por solo poder ver a 8 pacientes al día, habitualmente los mismos? Este es un problema que es bastante más complejo de ese eslogan que usted dice, que como hemos bajado la base impositiva a los ricos, no tenemos dinero para incentivar los puestos de difícil cobertura. Creo que no tiene nada que ver y que el problema de fondo es ese otro. Dice usted, habla usted mucho de recortes, algunos se los inventa usted. Dice que hemos recortado el Plan Funcional de Aranda. Mira, el Plan Funcional de Aranda existe y está en tramitación. Me parece muy bien que usted pida que se agilice, pero no lo dibuje como un recorte. O la oftalmología y la dermatología o la otorrinolaringología en Aranda. Claro que existe y está prestando su servicio. Uno de los problemas que tenemos es el que señalaba, pero fíjese, hablando de recortes, yo le puedo hablar de otras cosas. Prestaciones nuevas para los ciudadanos de Burgos y su provincia, prevención de cáncer de colon, vacuna frente al neumococo, a la varicela, unidad de diagnóstico rápido, unidad de rehabilitación cardíaca, nueva unidad del dolor, unidad de corta estancia en urgencias, unidad de cirugía esterotáxica, el nuevo hospital de día oncomatológico en Aranda, la dotación tecnológica, la cirugía robótica asistida. Entiendo que eso no lo considerará usted recorte. Consejero, tiene que terminar. Sino mejora de prestaciones. Por lo tanto, yo le pediría un análisis un poquito más equilibrado de la realidad de la asistencia sanitaria en Burgos. Muchas gracias.